Hola amigos, mi nombre es Chico López, bienvenidos al canal. Me van a traer algo para tomar aquí, más quiero contarles, hoy vamos a tener un video muy muy interesante. El video de nosotros hoy, vamos a hablar de un personaje, el cual va a ser parte de su tarea para ustedes entender un poco más. No voy a entrar tan profundo en el personaje porque hay tanta información en internet, en YouTube, que ustedes lo pueden estudiar. El señor se llama Cos D'Amato. Sería Cos D'Amato, pero es Cos D'Amato. D'Amato. Este señor fue el entrenador de varios campeones mundiales de altísimo porte. Para la mayoría de las generaciones que miran este canal, posiblemente Mike Tyson sea la superestrella. Lo siento mucho por ustedes, millennials, ser tan jóvenes y no haber visto Mike Tyson en los momentos cuando me decían que era chiste. No vayas al baño, que vas al baño a orinar y cuando regreses ya el cliente ya está noqueado. Y era algo increíble. Mike Tyson era algo espectacular. Yo estoy muy alegre de ver a Mike Tyson feliz hoy porque lo sigo en Instagram y lo veo feliz. Y eso es muy importante. Amigos, ustedes ven aquí la foto de Cos D'Amato. La mente de Cos D'Amato es interesantísima y esa era Mike Tyson. Cos D'Amato era el Cos D'Amato del Bronx, New York, el barrio de los chicos duros, Bronx, New York. Muchos de ustedes todavía no saben las historias de un hombre, un personaje peculiar llamado Chico from the Bronx, o el Chico del Bronx, 1993, 96, 97, Chico from the Bronx, Chico from the Bronx, Chico from the Boogie Down, from the Underground. Ya esos días han pasado y días de historias increíbles. Cuando las estaba viviendo, sabía yo que iban a hacer historia. Yo tampoco soy tonto. Tampoco. Tengo un instinto perro. Yo sabía que eso iba a ser legendario algún día. Los entrenamientos de Bruno Boy con Hunch, las convivencias, los perros de Victor Aker llegando a los aeropuertos, recogiéndolos, recibiendo a 600, Champions 600, a Oso de Licardo, conociendo a Mayday y pasando por las transformaciones de Yard Boy. Historias largas, otro día las podrá leer un libro o algo. Hoy vamos a hablar de Cos D'Amato. Esa es su tarea. Su tarea es entrar a YouTube y estudiar Cos D'Amato. ¿Por qué? Porque Cos D'Amato era el hombre que influenció a Mike Tyson. Y si Mike Tyson era un hombre dinamita, y usted quiere ser un hombre dinamita, usted necesita un Cos D'Amato en su vida. Una persona que lo sepa motivar o un ser vivo que lo pueda motivar y lo pueda llevar a otro nivel de sabiduría. Cos D'Amato decía que hablaba de lo que era en un lado el cobarde o el miedo y en el otro lado ser el coraje. El coraje y lo que es el coraje con el miedo son dos caras de la misma moneda, caras diferentes. Una está a un lado y una al otro lado. Sin tenerlas juntas no son una moneda. Hoy en día ustedes van a escuchar personas que son promotores de motivación y cosas así. Les van a decir, oh, tú tienes que aplastar el miedo, tienes que salir del miedo. Eso no existe. El miedo, deshacernos del miedo como seres humanos, no es una opción. El único animal que conozco yo que no tiene miedo, ese animal que está ahí, no tiene miedo. No tiene miedo a nada, ni a la oscuridad. Es posible que tenga miedo a algo. Sí, tiene miedo a algo. Puede ser que tenga miedo a que tú le rompas el corazón. Y podría sonar un poquito corny como es en inglés, pero sí tienen un nivel, una ternura por dentro tan grande que podrían decepcionarse si tú le rompes el corazón. Pero no se mueren, son muy resistentes y hechos para trabajar en contra de la adversidad. Cos D'Amato decía que el 75% de la pelea se ganaba mentalmente. Tengo amigos como por ejemplo el famoso Del Brasson. Quiero mostrarle uno de los videos que tomé en la sala de él, la casa de él. Tengo una foto muy interesante que me estoy aguantando así. Aguanto así, de esta forma,
las reglas cajún originales escritas por él en una máquina de escribir, una typewriter, una máquina de escribir de las que no existen ya, y aparecen así, las estoy aguantando, y usted en un video dice, no puedo creer que tengo las originales en mis manos. Fue la misma persona que escribió las reglas de conformación basadas en un perro llamado Ace y otros 4 más perros que utilizó para eso, pero que hoy en día tenemos perros que tienen, de acuerdo a él, un valor mucho más grande. Cuando él miró a esta perra y miró a otros perros gran campeones de conformación y game dogs y todo, él tomó esta perra y dijo, este es el animal más lindo que he visto en toda mi vida. Entonces pusimos las líneas y todo, y de repente una foto quedó increíble. Esa perra es increíble. Algunos de mis deflectores, gente que habla papadas de mí, usa esta foto. Una locura. Cos de Maro dice que tú necesitas enfrentar el coraje, el enfrentar el miedo con coraje. En Nueva York, él armó un gimnasio encima de una cosa de la policía, una jefatura de la policía. Y había un callejón oscuro, con poca luz. Y decía que un niño, para entrar a través de ese gimnasio, estudiar para entrenar, ese niño tenía que entrar y pasar ese miedo de aquella oscuridad así, de un ¿cómo se llama?, de un gimnasio, llegar arriba. No sé si usted es en un gimnasio de boxeo. Hay un gimnasio de boxeo en México, en la Ciudad de México, México, por un gran hombre, Nacho Beresteyn. Es una leyenda. A veces a mí me pongo a pensar, es una super mega leyenda, Hall of Fame. Hall of Fame junto con ¿quién? Con Mike Tyson, con Julio César Chávez, y Hall of Fame también con Rocky, Sylvester Stallone. La clase de Hall of Fame, si ustedes saben lo que es una clase de Hall of Fame, el Hall of Fame International Navasora, en New York, escoge 6 personas o 7 personas, y para este año escoge lo que llaman la clase de los que van a ir y se van a recibir ese honor de ser inducidos en ese Salón de la Fama. Y en ese Salón de la Fama o Hall of Fame, perdónenme, discúlpenme por mi inglés, en mi español, el Salón de la Fama, en ese Salón de la Fama, en ese día de Nacho Beresteyn está ahí, cerca de ustedes, ahí en el DF. Cuando ustedes suben para su gimnasio al segundo piso, ustedes no ven nada especial. Ustedes ven bolsas, guantes, bolsas que están con tape. Un gimnasio viejo, un ring viejo, con un techo de plástico así, que pega un calor que te mueres. En una altura como la de México, ya te imaginas cómo la sangre te cambia en una forma positiva, para aquellos que saben de entrenamiento un poco. Y Nacho Beresteyn, muy sencillo. Y tú solo puedes pensar cómo este hombre hizo 14 campeones aquí y rompió récord mundial en campeones por un solo hombre. Nada sofisticado. Porque en la mente de Nacho Beresteyn practica algo que los demás gimnasios caros y modernos no practican. Cos de Maro decía que el miedo no se puede ir. El miedo es parte de una ecuación. En ese gimnasio que él hizo, cuando se fue de ahí para New York City, lo tienen que estudiar ustedes, ese hombre lo vendió por $1. Quiere decir que normalmente lo regaló, no lo vendió. Y fue el instructor de Mike Tyson, entre más. Este hombre murió cuando Mike Tyson estaba arrancando ya su carrera profesional. Y entre más lejos se miraba este hombre, más débil se hacía Mike Tyson. Si este hombre ha estado en la vida de Mike Tyson 5 años más, o sea, hubiera vivido 5 años más, Mike Tyson, sin ninguna duda, sería el pugilista con el mejor récord de performance en el ring, indiscutiblemente. No hay ni que hablar de eso. Es un sistema de pelea que se llama el peekaboo. No sé cómo se llama en español, pero en inglés los padres se ponen las manos así, así, y abren así, dicen peekaboo a los niños, así, están mirando, peekaboo, se esconden. Y ese juego pues lo hacía con el boxeador. Básicamente se escondía y entraba de un lado a otro lado, el peekaboo, así con peekaboo, y de repente cuando abría, ¡pum!, ya te habían arrancado las muelas. Le doy eso como tarea. ¿Qué hay entre
la mentalidad de Cos D'Amato y un American Pitbull Terrier. Este hombre fue influenciado por hombres como Jack Dempsey, que tenía perros Kobe, influenciado por Jack Johnson, que tenía perros Kobe, y muchos hombres como Jack Corvino, el cual ustedes a lo mejor no lo saben. Joe Corvino era un perrero antiguo y su hijo Jack Corvino era boxeador también y tenía perros. Los boxeadores tener perros en aquella época era algo muy común. Algo muy, muy común. Voy a ver si les encuentro algo aquí que les pueda mostrar. Tengo estos son souvenirs que yo las firmo y las vendo. Si están interesados, me pueden contactar. Esto es un boxeador. Un libra por libra, Terence Crawford, feliz, con su hijo de Awesome Mayday. Algo muy especial. Terence Crawford subiendo las escaleras con Goldie, también hija de Batman. Entonces, los boxeadores siempre, los mejores boxeadores del mundo, han tenido la capacidad. Aquí está su servidor Chico López con las chicas de Ring Girls, de Top Rank Boxing, en el canal de ESPN. ¿Cómo se dice? ESPN, ESPN, creo que en México es boxeo o algo así, ¿no? Pues ese ESPN boxeo. Ese ESPN es el de New York. Y en esos estudios estamos nosotros con perros de verdad, Game Dogs. Entonces, ¿qué sucede con Cos D'Amato? Él pensaba que el hombre podía controlar su destino y poder sobrepasar la mentalidad de boxing. Otros hombres, la mayoría, no tenían esa forma de pensar, el approach, el acercamiento al boxeo a través de la mentalidad, sino que lo tomaban simplemente por la área de la biomecánica. Y ahí entra Del Brastrom. Del Brastrom, muy biomecánico, cómo debes de pegar, que si son lanzas, que si pegas con esta área del puño, que si el va así, que tiene que el golpe entrar, que la guardia, que si te protege, que si acá, que si allá, que todo eso. Pero cuando vamos a hablar del American Pitbull Terrier y la mente, el ser humano tiene influencias. El ser humano puede ver un edificio quemarse y tiene ya ejemplos en su vida por los cuales tiene que rescatar a alguien. Es un comportamiento aprendido y se convierte en coraje. El soldado es lo mismo, por eso los entrenan tan duro, para que puedan sobrepasar, los exponen experiencias, los exponen a la adversidad para que puedan entender cómo se ataca la adversidad. Típicamente, yo nací en una familia liberalista y obviamente el proceso de los militares decían que era un asco y era en contra de todo eso. No lo sabía, cuando crecí me di cuenta que mis padres eran liberalistas. No tiene nada malo que le den maceta a los que quieran ser soldados, tienen que prepararlos para que vean adversidad. No los van a llevar a un concurso de rosas. Tienen que darles maceta. El boxeador es lo mismo. Practica, lo golpean, se cura y continúa. Porque lo que le espera es grande. Son guerreros. Para ser un guerrero, tú tienes que tener la parte de la biomecánica, la parte de lo que es la genética, en términos de la área de la biomecánica. Y cómo vas a trabajar el estilo, es también genético. Pero hay una genética también que tiene que ver con algo que el ser humano no tiene. Y es que el perro no le tiene miedo a morir por hacer su misión. El ser humano sí le tiene miedo a morir. No importa, aunque seas un boxeador y es el nivel más alto, un boxeador, alguien que sabe que puede morir, hay un cierto nivel de riesgo de muerte y va y lo hace. Pero un boxeador también sabe que va a recibir plata, dinero, que le va a cambiar su vida. El perro no va a recibir nada. Estoy hablando no de un perro moderno, estoy hablando de un perro del pasado. Estoy citando el pasado, bien lejos. Esos perros que son las bases de los perros modernos, ellos no es que van a recibir un premio, fama, fotografías, Instagram, nada de eso. Simplemente ambición pelada. Boom, I got it, finish. Es increíble que eso fue paralelo. Vuelvo de atrás para el frente. Eso fue paralelo con un gran mascota. Y hoy en día tenemos un perro que tiene coraje, lo cual nos vamos a explorar en la área de combate, pero sí se puede explorar en la área de ir a correr con el perro, ir a hacer cosas así. Y el perro tiene una biomecánica desarrollada en el pasado y también tiene una selección que no la tiene ni el pastor alemán, que no la tiene ni ningún perro en el mundo,
tiene esa selección de 180 años de Estados Unidos en ser una gran mascota. La parte más interesante de todo el video te lo acabo de decir ahora. 180 años desarrollándote para ser el perro con la biomecánica perfecta para poder tú llegar y tú decir soy perfecto. Y tú decir soy perfecto porque lo traigo en las venas. Porque mis abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos y tatarabuelos tienen. Y cuando vienes aquí, vienes generación tras generación, mejorando un poco, mejorando un poco, mejorando un poco. Y entras aquí 27 años atrás, entra Chico López y empieza a comprimir. Yo podía poner aquí 20 generaciones y solo hay 4 generaciones. ¿Cómo? La paciencia, la planificación y la visión. Biomecánica, conducta. ¿Me podrías prestar el popi? Chorrito, bueno. Tengo una visita que va a llegar aquí en pocos minutos. Ustedes la van a ver, van a amar esta visita. Amigos, ¿qué está en nuestra mente? Es tan importante. Y entender que dentro del ser humano, tanto como el perro, hay una parte de la mente que es importante en relación a cómo reaccionamos, a cómo pensamos en la adversidad, y otra parte que es totalmente instintiva y son muy diferentes con el perro. Este Mike Tyson tenía a este hombre, Cos D'Amato, que lo mandé a que lo estudiaran, Cos D'Amato, a ver, pueden ir a buscar a ese hombre, pero yo quiero que ustedes sepan que cuando yo les dije que este hombre dejó de desaparecer, este hombre enflaqueció. Y este es el superhéroe. Este es el héroe. Pero ese héroe tenía ese superhéroe también, que lo ayudó a pensar, que fue su espina dorsal. Hoy en día, yo les tengo un presente a ustedes, que es la espina dorsal de la vida de muchos grandes. Y a la espina dorsal de muchos grandes en el pasado. De bebés, son lindos como casi todos los bebés de los perros. La situación es que este popi hoy que te da alegrías, que te da felicidad, te puede dar sentimiento de amor y te protegerlo, en el futuro se va a convertir en tu Cos D'Amato. Se va a convertir en este hombre para ti. Y ese hombre aquí, este viejito que está acá. Se va a convertir, ¿sabes por qué? Porque te va a dar courage, te va a dar fuerza, te va a dar coraje, te va a motivar a hacer más. Porque te inspiran con su carácter, con su forma de ser. Y si no lo crees, ve mi canal en Instagram y ve todo lo que mis clientes dicen. Las cosas bellas de estos perros. Cosa más linda. Cosa más linda. Esas patitas qué lindas son. Mira esas patitas. Suavecitas, parecen de seda. Son tan lindos. Mi esposa, creo, no sé, ¿dónde estaría yo si no tuviera popis? Que ella es muy guapa, ¿eh? Yo soy muy viejo. La dueña de todos los cachorros. Amigos, hablamos de una cosa muy importante hoy. La influencia de un ser humano o un ser, un perro, que te haga más fuerte, que te haga mucho mejor en la vida. Mi nombre es Chico López y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Bye, bye.